El criminal más rico del mundo no es quien crees que es. 1.100 millones de dólares. Esa es la cantidad que el gobierno mexicano incautó al cártel de Jalisco en 2020. En 2015, le tocó a la mafia salir perdiendo. El gobierno italiano les confiscó 2.000 millones de euros en depósitos bancarios, 3.000 empresas y 12.000 propiedades, antes de darse cuenta de que habían mordido más de lo que podían. En sus palabras, era más difícil gestionar los bienes incautados a la mafia que confiscarlos. Y es que el crimen es un negocio, y algunos de los negocios más rentables del mundo son también los más despiadados. Entonces, ¿cuáles son las 10 organizaciones criminales más ricas del mundo? Vamos a ello. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 10. Los talibanes. Apuesto a que no esperabas ver a los talibanes en esta lista, pero también estoy seguro de que ya sabes que los talibanes son una organización criminal. Fundada en septiembre de 1994 por el evasivo Malek Mohammed Omar y 50 estudiantes, los talibanes crecieron hasta convertirse en un verdadero problema en Afganistán. Tras atacar más de una vez al gobierno afgano, perder y ganar el territorio afgano a los CE. Los talibanes, que ahora gobiernan Afganistán, han impuesto sus ideales extremistas al pueblo. Pero quienes más han sufrido han sido las mujeres y las niñas. Les han impedido ejercer sus derechos fundamentales de expresión, movimiento y educación, y también han bloqueado sus derechos básicos a la vida, el sustento, la atención sanitaria, la alimentación y el agua. Ahora bien, más allá de su reinado del terror, los talibanes también han funcionado como un negocio. Y eso es lo que les ha permitido sobrevivir durante tanto tiempo. Cuando se apoderan de un territorio, lo primero que buscan es cómo convertir la mano de obra de la población bajo su control y los recursos que han robado en más riqueza. E irónicamente, la principal fuente de ingresos de los talibanes proviene de la producción de un comercio de sustancias ilegales, principalmente opio y heroína. También obtienen decenas de millones de la extracción pirata de recursos naturales en las regiones bajo su control, del cobro de rescates por rehenes y de donaciones. Pero la cosa va más allá. Los talibanes se apoyan en las redes de sustancias creadas y perfeccionadas por los cárteles de México. Y hoy han conseguido que Afganistán sea el mayor cultivador y productor de heroína del mundo. En Afganistán se cultiva más opio que granjas de coca en toda América Latina. Y el resultado de esto es que los talibanes valen la asombrosa cifra de 800 millones de dólares, según estimaciones de Forbes. Número 9. Cártel de Sinaloa. En las últimas décadas, el cártel de Sinaloa ha crecido hasta convertirse en una de las organizaciones de drogas más influyentes del mundo. En el tráfico de drogas, casi ningún cártel tiene la presencia, las hazañas y la banca que tiene el cártel de Sinaloa. Incluso después de que su líder, el Chapo, fuera capturado y encerrado en las prisiones más seguras del mundo, su cártel siguió siendo relevante y rentable. Hoy controlan el 60% de los ingresos a nivel mundial, y la revista Fortune dice que los ingresos del cártel ascienden a 3.000 millones anuales. Pero aquí es donde las cosas se complican. Nadie puede decir con seguridad cuánto gana realmente el cártel. Cuando capturaron a El Chapo, el cártel sufrió algunas pérdidas y perdió mercancía y rutas de distribución por valor de cientos de millones. Pero se recuperaron lo suficiente como para seguir en la cima de la pirámide empresarial. Y según el propio El Chapo, el cártel está bajo el nuevo liderazgo de El Mayo, una figura oscura que se rumorea que vale miles de millones. Así que, dependiendo de a quién preguntes, el cártel de Sinaloa podría valer tanto como 6.500 millones y tan increíblemente alto, como 500.000 millones de dólares. Pero como no podemos medir con precisión su patrimonio neto, nos quedaremos con la estimación oficial de 3.000 millones de dólares. Número 8. Ndrangheta. La segunda organización mafiosa más grande del mundo es la Ndrangheta. Fueron los primeros en meterse con los traficantes de drogas sudamericanos y, como resultado, hoy controlan gran parte de los canales de distribución del mercado transatlántico de drogas hacia Europa. En el pasado, fueron parte integral del ascenso de las infames y legendarias familias del crimen de Nueva York,
y su presencia aún se siente en Estados Unidos. ¿Cuánto valen? Pues bien, esa cifra ronda los 4.500 millones de dólares. Y aunque pueda parecer asombrosa, está justificada porque la organización tiene ya más de dos siglos de existencia. Más allá de su imperio en Europa, los 'Ndrangheta han mantenido una reputación de pacificadores y conflictivos por excelencia. Se les conoce por organizar encuentros entre facciones enfrentadas y con otras organizaciones criminales. Fue esta cualidad la que les llevó a forjar alianzas con los cárteles en el siglo XX y, posteriormente, a hacerse con el control de la escena de la droga en Europa. No nos equivoquemos, la entrada no es una madre amante de la paz. Pueden ser letales cuando quieren, pero saben cómo y cuándo usar la diplomacia para conseguir lo que quieren. Número 7. Camorra. En 2005, este hombre, Cosimo Di Laura, que en aquel momento era el jefe en funciones del clan de su familia bajo los Camorra, secuestró, torturó y quemó viva a la exnovia de un rival mientras intentaba que no le localizara. Esto ni siquiera es la amplitud de la brutalidad de los Camorra. Y sin embargo, a pesar de lo mucho que el gobierno ha reprimido a esta organización, siguen existiendo hoy en día. De hecho, Camorra es una de las organizaciones mafiosas supervivientes más eficientes y una de las más rentables. ¿Cómo de rentable? La revista Fortune estima que el grupo criminal ingresa una media de unos 4.900 millones anuales. Y todo ello obtenido de la explotación, el tráfico de armas de fuego, el tráfico de estupefacientes, el juego y la extorsión del tipo más violento. Una de las cualidades más sorprendentes de los Camorra es el hecho de que no tienen un sistema centralizado de gestión. A diferencia de la estructura piramidal de la mafia siciliana, donde todo el mundo sabe quién es el padrino, los Camorra están formados por varios clanes individuales que tienen jefes y operan dentro de cientos de afiliados. No es de extrañar que existan desde el siglo XVII. Número 6. Yamaguchi-gumi. La mayoría de la gente los conoce como la Yakuza, pero la Yakuza es un término que engloba a las organizaciones criminales que existen en Japón. Y de todas, los Yamaguchi-gumi son los más grandes. Pero no solo son grandes, también están completamente organizados. Son increíblemente influyentes y despiadadamente disciplinados. Fundado en 1915 por un delincuente llamado Harukichi Yamaguchi, el Yamaguchi-gumi acumularía un siglo de violencia, y esa violencia no es exclusiva de los forasteros. Si metes la pata como miembro, se te exige que te cortes los dedos o la oreja en un ritual de expiación llamado Yubitsume que reafirma tu lealtad a los códigos y la ética de la banda. La mafia y la Yakuza tienen mucho en común. Por un lado, la Yakuza se implica activamente en la resolución de disputas que a menudo les deja más ricos. Y también son conocidos por su gran implicación en el control del sector del juego y el tráfico de drogas en Japón. Y en lo que respecta a su estructura, también se articulan como la mafia estadounidense, relaciones familiares unidas en elaboradas jerarquías, en las que los iniciados renuncian por completo a su vida pasada y adoptan la nueva. Ahora bien, no nos equivoquemos, la Yakuza es tan antigua como la mafia estadounidense, y la Yakuza existió durante cientos de años. Y esa es en parte la razón por la que hoy valen la asombrosa cifra de 6.600 millones de dólares. Número 5. Son Tsetskaya Brava. Todo el mundo sabe que Rusia está construida de forma diferente a Occidente, así que ya se pueden imaginar cómo sería una mafia rusa y, lo que es más importante, cuánto valdría. Por desgracia para nosotros, la mafia rusa existe. Se llaman Son Tsetskaya Brava y su fundador, Sergei Mikhailov, preferiría que le llamaran hombre de negocios antes que ladrón. El hombre inició la empresa criminal en la década de 1980 como camarero que había cumplido una pena de prisión por fraude. Creció hasta convertirse en una peligrosa banda de soldados de infantería. Al principio, estos soldados de a pie eran jóvenes de la zona, desempleados y con tendencias agresivas. Pero con el tiempo se expandieron y se organizaron más, operando en territorios que se extendían desde Rusia hasta las principales partes de Europa, Norteamérica e incluso África. En la actualidad, se dedican a todo tipo de actividades delictivas, chantaje, extorsión, apuestas ilegales, tráfico de armas, trata de seres humanos y mucho más. Su estructura está muy descentralizada.
La organización está formada por puentes semiautónomos que operan más o menos independientemente unos de otros. Sin embargo, se respetan mutuamente y unen fuerzas y recursos y se enfrentan a amenazas que superan la capacidad de una brigada individual. Lo que las hace especialmente peligrosas es el hecho de que ahora se encuentran en un nivel en el que pueden influir en el Estado ruso en su propio beneficio. E incluso han sido capaces de hacerlo reinvirtiendo la riqueza obtenida en negocios legítimos como casinos, instituciones financieras e incluso un aeropuerto internacional en Rusia llamado Aeropuerto de Vnúkovo. Hacia 1990, incluso se volvieron más sofisticados y empezaron a mover su dinero manchado de sangre a través de bancos. Y esto les permitió acercarse a los oligarcas rusos que, francamente, no son muy diferentes de los propios criminales de carrera en la parte superior de la cadena alimentaria. La mafia rusa está dirigida por un consejo de 12 personas que se reúne rutinariamente para evaluar su organización. Hoy en día son 9.000 miembros, según la escena de Forbes. Son Tsevskaya Brava vale alrededor de 8.500 millones de dólares. Número 4. The Company. ¿Alguna vez has oído hablar de The Company? Si tu respuesta es no, entonces Dogood, el fundador de la unidad terrorista india, estaría complacido porque el criminal multimillonario ha sido un dolor en el trasero del Estado indio durante más de 3 décadas, pero nadie ha podido detenerlo a él o derribar su organización multimillonaria. De acuerdo con algunos informes, él era tercero en la lista de los más buscados del FBI y en algún momento se le ha culpado de varios ataques terroristas, así como de apoyar activamente a ISIS, pero no en la compañía de Dogood, que comenzó en los años 70. Dicha organización criminal envía una cantidad inaudita de heroína y opio y hoy la organización criminal hace al menos 6.700 millones de dólares al año, pero olvídate del dinero por un segundo. La verdad es que nadie sabe cuánto vale realmente la compañía de Dogood, no están seguros de cómo gana su dinero y ni siquiera saben dónde está. Desde que planeó el atentado de Bombay de 1993, la CIA interna y el FBI han intentado sin éxito localizarlo y la única razón por la que tienen estimaciones de su riqueza es porque los negocios que pudieron rastrear podrían nunca ser atrapados y su verdadera riqueza podría nunca llegar a luz. Número 3. La mafia siciliana. En marzo de 2014, un niño de 4 años fue asesinado a tiros junto con su madre y su novio cerca de la ciudad sureña de Toronto en un presunto golpe de la mafia. El evento fue tan impactante que el Papa Francisco habló en contra de la mafia, pero ese es un pequeño precio a pagar para convertirse en miembro de la mafia siciliana, también conocida como Cosa Nostra. Muchos literalmente matarían por ser miembros de la organización y eso es porque Cosa Nostra es más que solo una organización criminal, es una religión, una forma de vida. Es una vida o muerte para cada uno de sus miembros. El grupo tuvo sus humildes orígenes en el 1800 en Sicilia, Italia. Cuenta la leyenda que comenzó como una pandilla de prisión que tenía una apariencia de misma estructura y valores que la mafia moderna aún tiene después de años de refinación y ascenso social. Comenzaron a trabajar de la mano con gobiernos opresores que tenían varias asignaciones cuestionables para los funcionarios corruptos del gobierno. Finalmente se vieron obligados a expandirse a los EU y Europa cuando los gobiernos totalitarios tomaron el poder. Hoy, supervisan una vasta red de juegos de azar, extorsión, lavado de dinero, tráfico de personas y muchas otras cosas. Ahora, si te estás preguntando cuánto valen, hay estimaciones de que su costo es de 7.000 millones de dólares. Número 2. El Cartel del Golfo. Fundado por Juan Nepomuceno Guerra en la década de 1930, el Cartel del Golfo es uno de los carteles más antiguos y uno de los más despiadados del mundo. Desde su base doméstica en México manejan redes de distribución internacionales en muchas partes de Europa y América del Norte. Sin embargo, su crueldad es lo que los ha hecho sobrevivir durante tanto tiempo. Siendo los encargados de secuestros bajo el nombre del cártel, a menudo es una clara sentencia de muerte por una variedad de razones, pero probablemente porque es probable que sus secuestrados desaparezcan sin dejar rastro. Esto es lo que le pasó a la familia Casada en el secuestro masivo de Matamoros en 2011. A pesar de la intervención de prácticamente todas las fuerzas del orden del mundo, 5 hombres de la familia siguen desaparecidos hasta el día de hoy.
El cartel del Golfo también tiene afinidad por todas las formas de delincuencia, tal vez porque han existido durante tanto tiempo y tal vez porque las fuerzas del orden y las agencias han intentado pero no han podido derribarlos a lo largo de los años. Han acumulado una cantidad asombrosa de riqueza que, según la mayoría de las fuentes, supera los 10 mil millones de dólares. Han sufrido más a manos de las agencias antidrogas. Y, sin embargo, han sobrevivido y es un testimonio no solo de su longevidad, sino también de su capacidad para seguir siendo rentables como organización criminal. Número 1. Las tríadas. En la parte superior de la cadena alimentaria están las tríadas chinas. Es una de las organizaciones criminales más antigua que todas las otras organizaciones en esta lista. Han existido durante cientos de años y están involucrados en una gran cantidad de actividades delictivas, que van desde el crimen organizado hasta el narcotráfico y el asesinato. Hoy en día su área de especialización es la trata de personas y han estado haciendo esto durante más de un siglo. Una de las principales razones por las que es tan difícil disolver las tríadas es porque, al igual que la mafia rusa, esta organización tiene una estructura descentralizada y es increíblemente secreta, tan secreta que la mayoría de las operaciones siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. A lo largo de los años, las que conocemos se han extendido por todos los continentes del mundo y han participado en actividades que son demasiado gráficas para mostrar en este video o incluso mencionarlas. Solo se sabe que por cada individuo que desaparece, hay una alta probabilidad de que las tríadas haya tenido algo que ver. Entonces, ¿cuánto vale esta nefasta organización? 13 mil millones de dólares. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like. Suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.